Bienvenidos a este canal que tratará 12 curiosidades de Belisario Porras Barahona. Belisario Porras nació en la actual ciudad de Las Tablas, capital del antiguo departamento de Azuero, el 28 de noviembre de 1856. Siendo hijo de Demetrio Porras Cabero y Juana Gumersinda Barahona. Su madre falleció a los pocos años de su nacimiento y fue criado por sus abuelos maternos Joaquín de Barahona Espino y Francisca de León Moscoso. Cursó estudios primarios en su ciudad natal. Posteriormente, cursó estudios secundarios en el Colegio de San Bartolomé en Bogotá. Y en 1874 ingresó a la Universidad Nacional de Bogotá para estudiar leyes. Tras obtener el doctorado en Derecho y Ciencias Políticas, en 1881 amplió sus estudios en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Y al finalizarlo se estableció en América Central, donde ejerció como jurista y catedrático de Derecho. Fue el sexto, décimo y doceavo presidente de la República de Panamá del 1 de octubre de 1912 al 1 de octubre de 1916, también en 12 de octubre de 1918 a 30 de enero de 1920 y 1 de octubre de 1920 al 1 de octubre de 1924. Logró la modernización de la República de Panamá por medio de grandes obras tales como la construcción de vías de comunicación, medios de transporte, educación, salud. Los Estados Unidos se preocuparon por asegurar la estabilidad de la nueva república como medio para garantizar la seguridad de la recién construida vía interoceánica. Debido a la presión norteamericana, los conflictos armados dieron paso a una nueva situación en que los problemas ideológicos y personales se resolvían a través de la prensa y las elecciones políticas. Porras fue elegido presidente de la República de Panamá en 1912 por una amplia mayoría. Ejerció el cargo presidencial durante tres periodos, durante los que trató de consolidar y organizar la república y llevó a cabo una serie de obras de infraestructura con las que pretendió impulsar el comercio nacional y vertebrar el país. Igualmente se preocupó por mejorar las condiciones de vida, fundando por ejemplo el Hospital Santo Tomás, en la capital de Panamá. No sin antes recibir la burla y el descrédito de sus opositores políticos, quienes le catalogaron de ser incompetente y de despilfarrar inútilmente en un gran elefante blanco, pues en esos años el Hospital Santo Tomás era colosal. El 24 de julio de 1902 los liberales de Porras fueron derrotados en la batalla del Puente de Caledonia. Porras hubo de partir al exilio. Poco después protagonizó un intento de invadir Panamá, pero el fracaso le obligó a exiliarse de nuevo. Entretanto, a la vez que finalizaba la Guerra de los Mil Días, se desarrollaba el proceso que llevaría, en 1903, a la separación de Panamá de Colombia. Porras nunca estuvo de acuerdo con el Tratado Aiguna-Ubarilla, firmado por secretario de Estado estadounidense John Hay y el ingeniero responsable de la construcción del Canal de Panamá, Felipe Yimbuna-Ubarilla, por considerar que el gobierno panameño concedía excesivos privilegios a los Estados Unidos. Su regreso a Panamá encontró trabajo como periodista, al tiempo que se vinculaba políticamente con el Partido Liberal Colombiano. Su filiación liberal le llegó de la mano de personajes como el general Buenaventura Correoso, el cual gobernaba en el departamento de Panamá durante su infancia. También influyeron en él su estancia en Europa y el contacto con las ideas liberales del viejo continente. El gobierno conservador de Bogotá inició entonces una persecución de los liberales, lo que obligó a Porras a exiliarse a El Salvador y posteriormente a Nicaragua. Allí trabajó como profesor de Derecho y Geografía y continuó ejerciendo como periodista, siempre vinculado al Partido Liberal. Intentó renegociar los términos del Tratado del Canal y durante su última presidencia enfrentó la Guerra de Coto con Costa Rica por un diferendo limítrofe, que, aunque en última instancia ganada por sus generales, fue terminada por la intervención de la Armada de Guerra de Estados Unidos de América. 1942, a los 85 años Porras se encontraba en estado de gravedad, por lo que intentó atenderse en el Hospital Santo Tomás. Sin embargo, no fue posible recibirlo por la falta de camas en el hospital que había construido. Tuvo que ser recluido en el Hospital Nacional, donde falleció el 20. Posterior a su muerte, se han erigido y renombrado varios monumentos y sitios importantes en su memoria. La casa donde nació y creció fue convertida en la Casa Museo Belisario Porras. La finca Pausilipo, que fue su casa de campo ubicada en las cercanías de Las Tablas. La escuela Presidente Porras, construida por él su ciudad natal, Las Tablas. La plaza Belisario Porras, construida por él como Plaza Cervantes, renombrada con su nombre posterior a su muerte y construida con un monumento suyo. La escuela Doctor Belisario Porras en la ciudad de Panamá. La avenida Belisario Porras, conocida como Vía Porras en la ciudad de Panamá.
El Parque Belisario Porras, ubicado en la ciudad de Las Tablas, su lugar de nacimiento. Murió en el día 28 de agosto de 1942 a los 85 años. En la ciudad de Panamá.